Okay, we are going to start in this moment. I hope you're having a good time, guys. Okay, the first thing that we are going to do today is that we are going to do a little review. We are going to do a little review of the, you know, the adverbs of frequency. So I'm going to write you the adverb of frequency in English, and you have to tell me the meaning in Spanish. So for example, what is the meaning of always? Do you remember what's always? Siempre. Yeah, often. What is often? Siempre, frecuentemente, usually. Remember what's usually? Okay. Usualmente, so remember. ¿no? Tell me. Dime. Usualmente. Ah, yeah. Uh-huh. Yeah. Here we have always, siempre, often, frecuentemente, usually, usualmente, hardly ever, casi nunca, never, nunca. And remember that there is also one that doesn't appear in the guys, you know, in all the texts, and almost, casi. Si no aparecen las guías, pero es para que lo tengan en cuenta, pero también muy utilizado, que significa casi. I don't know. I almost pass the test. Yo casi paso el examen. Almost, hardly ever, usually, how often. Remember, and how is, what is how often? Do you remember what is how often? Frecuentemente. But how often is the question? ¿Con qué frecuencia? Ajá, ¿con qué frecuencia o qué tan a menudo, no? So remember that, ¿qué tan con qué frecuencia, qué tan a menudo? For example, how do you ask me, ¿con qué frecuencia ves televisión? Ask me that question. ¿Con qué How do you ask me that question? ¿Quién se acuerda cómo preguntaríamos? So remember that we put the how often. Next, we put the do or does. In this case, do you? How often do you watch TV, right? How often? I'm often. Here we have sometimes. Nos falta otro acá, ¿no? Sometimes, algunas veces. Yeah, so remember that one. So, I often watch TV. Yo frecuentemente veo televisión. Frecuentemente veo televisión. Or yo algunas veces, o lo que sea, ¿no? So remember that. So, now, how do you ask me, ¿qué tan frecuente Isabel cocina? How do you ask me that question? ¿Con qué frecuencia Isabel cocina? ¿O qué tan frecuente Isabel cocina? How do you ask me that question? How often does Isabel cook? Very good. Cook. That's good. So remember, the rule is how often, do or does, the subject and the verb. Recuerden siempre, siempre que vamos a hacer una WH question, ya sea el qué, el por qué, el cuál, bueno, va siempre eso, el how often, que después va el do o el does, en este caso do, y en este caso does. Después va el sujeto, you, aquí va Isabel porque estamos hablando de ella. Y después va el verbo y ya el complemento. How often does Isabel cook? She, I don't know, maybe often cooks. ¿Qué tan frecuente ella cocina? Ella frecuentemente cocina. Le ponemos la S porque estamos hablando de tercera persona, ¿no? So that's a little review that I want we to do, okay? So now, according to that, we are going to, here we have a title, which is, what sports do you play? What does it mean in Spanish? What sports do you play? Fútbol.
What does it mean in Spanish? What sports do you play? ¿Cuál es deporte practica o hace? ¿Qué deporte, what sports do you play? ¿Qué deportes juega? ¿Qué deportes practica? Yeah, we can say, I mean, practice is practicar and play, jugar, no? So, ¿qué deporte le gusta jugar? Practicar. Yeah, so here we have some sports seasons. So in the USA, in the Canada. So here we have some sports which are played in, for example, in spring. Do you remember what is spring? Do you remember what is spring? Fall, spring, fall, summer, winter. Remember, summer, verano. Primavera. Okay, yeah. Spring, primavera, fall, otoño. Spring es primavera. Ah, yeah. So, primavera, fall, otoño, summer, verano, winter, invierno. So here, in spring, people play golf, play soccer, play basketball. I think that you already know what that's in Spanish. Creo que se lo saben en español. En primavera, las personas juegan golf, football, and baseball. I don't remember if I already told you what is the difference between soccer and football, yeah? You already did that. Ya le expliqué cuál es la diferencia entre fútbol y soccer. Alguna creo que en nivel 2, no recuerdo. Porque el fútbol para ellos es el fútbol americano y el soccer pues es el fútbol normal de pelota. Yeah, I mean, actually, there is the first thing. Sí, para ellos el soccer es este fútbol de acá. Y este fútbol es este de acá, America, y le llaman American Football. Pero eso es en Estados Unidos, ¿sí? En Inglaterra, el soccer, esa palabra no existe. Y de hecho, los ingleses odian que digan esta palabra. Es que si nos ponemos, los ingleses fueron los que inventaron el inglés. Los de Inglaterra, ¿sí? Los británicos son como el inglés puro. Y el inglés de Estados Unidos es el inglés que salió como la colmena, como por decirlo así. Entonces, el propio es de Inglaterra. Es como decir, el español de España es el propio. Y después, bueno, salimos nosotros, salimos de Argentina, en fin. Entonces, para ellos, para los ingleses, el fútbol es este fútbol. ¿Sí? Entonces, en algún momento pueden decir, I like to play soccer, o pueden decir fútbol. Y si ya quieren decir fútbol americano, dicen American football. Okay. Okay, it says, in fall, people play football by riding and hiding. Entonces, en otoño las personas juegan fútbol americano, montan cicla y hiking. What is hiking? Hiking is when you walk. What is hiking? Hiking is excursionismo. Sí, montar cicla. Y excursionismo. So look at it. Play baseball, volleyball, swimming, go swimming. Se parecen mucho al español, ¿no? Jugar baseball, volleyball, go swimming, ir a nadar. So in winter, skating, snowboarding. So hockey, skating sobre hielo. Y skateboarding es este de acá. Montar en tabla, skateboarding. So look at this. For example, what sports are popular in your country? I ask you that question. I ask you that question for you. What sports are popular here in Colombia? Soccer. Soccer. Yeah, soccer. Another one. Otro. Ciclismo. Okay, we can say by riding, yeah. Another one. We can say tejo. How do you say tejo? Tejo. Yeah, that's good. El tejo no tiene traducción, ¿no? So, what sports are popular in my country? Do you like sports? What sports do you play or watch? Now, we are going to do something in this part. We are going to do a little listening, which is in this part. Okay, watch. But before... No, yeah. I'm going to make this reading. Here we have a little reading. So, I'm going to... first, I'm going to read it in English. You know that you can repeat it with the microphone off. Then we are going to translate it to Spanish. Lo voy a leer aquí rápidamente en inglés para que cada uno lo pronuncie ahí conmigo. So, Justin, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorite sports are hockey, baseball, and soccer. Whoa, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean?
I just watch them on TV. Okay, so now we are going to translate it to Spanish. So, Justin, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Esa pregunta yo la hago mucho, pues es muy común. What do you do? Ajá, ¿qué haces en tu tiempo libre? What do you do? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Well, I love sports. Recordemos que este well significa bueno o también significa pues. Todo depende de cómo lo queramos traducir. Cualquiera de las dos está bien. Pues. Yo amo los deportes. Ajá, I love sport. Ajá. Recordemos que ese love es amar o también es me encantan, ¿no? Digamos, I love sport. Me encantan los deportes. Amo los deportes. Really? Remember what is really? ¿Te acuerdas de la traducción de ese really? What sport do you like? ¿Como en serio? O sea. Nosotros en la universidad vimos una materia que se llamaba traducción y a nosotros nos ponían a traducir textos, por ejemplo, este texto así, y nos decían, bueno, hagan de cuenta que ustedes lo van a traducir para argentinos, hagan de cuenta que lo van a traducir para santanderianos. Y todas las palabras, todos los, digamos, las traducciones de este mismo texto cambiaban según la región. Entonces, really significa en serio, pero si nos ponían ese really para unos santanderianos o algo así, entonces era como a lo bien. Entonces, hay muchas, muchas palabras que tienen muchos significados dependiendo de cada región, ¿no? Entonces, really comúnmente es para decir en serio, también como a lo bien, tirándolo más a, dependiendo de la región, ¿no? So, what sports do you like? ¿Qué deportes te gusta? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Bueno, está fácil. Mis favoritos son hockey, baseball, y fútbol. Wow, you're a really good athlete. You're a really good athlete. What does it mean in Spanish? Que en verdad él es un buen atleta. You're really good. Ajá, tú eres realmente un buen atleta. So, when do you play all these sports? What does it mean in Spanish? When do you play all these sports? What does it mean? ¿Cuántos deportes haces? But when is cuando. Cuando practicas todos esos deportes. Cuando practicas todos estos deportes. Yeah, very good. I don't play these sports. Oh, yo no juego estos deportes. What do you mean? Very important sentence. Una oración muy importante esa. What do you mean? Actually, Justin Bieber has a title in one song. De hecho, una canción que creo que es de Justin Bieber que se llama What Do You Mean? Muy utilizadas. What do you mean? What do you mean significa ¿qué quieres decir? What do you mean? Y yo puedo de hecho, ese mean, para que lo tengan en cuenta, se dan cuenta que nosotros en español utilizamos mucho el o sea. Uno dice todo el tiempo, o sea, ta, 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 ta. O sea, que ese o sea en español vendría siendo también es decir, ¿cierto? Uno está explicando algo y uno dice, o sea, tal cosa. En vez del o sea, podría decir el es decir, ¿no? Para traducir ese o sea o ese es decir, yo digo, I mean. Para que lo graben. Yo les estoy explicando algo, yo digo, o sea, lo que tienen, what you have to do is ta ta ta. Entonces, what do you mean, ¿qué quieres decir? I mean, yo quiero decir tal cosa. Este mean significa yo quiero decir, pero también significa nuestro o sea, o es decir, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Mean. Now, look at this. What do you mean, ¿qué quieres decir? I just watch them on TV. Yo simplemente los veo en televisión. And now look at this part. Esta parte es muy importante para una parte que tienen que hacer en el taller. Es este tipo de preguntas que están acá. Look at this. So here we have some questions. So the first one, what sports do you play? ¿Qué deportes juegas? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? What does it mean in Spanish? ¿Qué significa esa de acá? Who do you play baseball with? ¿La segunda? Yeah, uh-huh. This one. ¿Con quién juega béisbol? Uh-huh. ¿Con quién tú juegas béisbol? No sé si en el segundo nivel vimos cómo hacer ese tipo de preguntas con el who. No sé si lo vimos. ¿Qué, si yo quiero decir, ¿para quién trabajas? Okay. Dime.
¿El who qué es lo que significa? Se me olvidó. Who significa quién. Who significa quién. Entonces, gracias. You're welcome. El who significa quién. Cuando queremos decir para quién, con quién, no ponemos, digamos, aquí dice para quién trabajas. For who do you work? Pero entonces en inglés nos hacen ese tipo de preguntas. Con este who, lo que se hace es colocar la preposición al final. Por ejemplo, acá, si la traducimos palabra por palabra, dice, ¿quién tú trabajas para? Pero quiere decir, ¿para quién trabajas? Digamos, I work for my boss. Yo trabajo para mi jefe. Si yo quiero decir, ¿con quién vives? Who do you live with? Entonces, cuando queramos hacer ese tipo de preguntas, ¿con quién? ¿Para quién? ¿Dónde quién? Bueno, se pone el who y al final se pone ese en, por, para, ¿sí? Who do you live with? ¿Con quién vives? I live with my, wife, let's say, con mi esposa, porque sea. Si usted me quiere preguntar, ¿qué otra pregunta está acá? Who do you play baseball with? Con, ¿señor? ¿Cómo preguntarían ustedes, por ejemplo, con quién qué? ¿Otra qué? Una en español que a ustedes se les ocurra para decir algo de con quién. ¿Con quién vives? ¿Con quién juegas? ¿Con quién ves televisión en las noches? ¿Cómo me preguntarían ustedes eso? ¿Con quién ves televisión en las noches? Watch. In the night? With. Night with. Entonces, ¿con quién ves televisión en las noches? Y el with va al final, ¿no? Who do you watch TV at night with? Entonces yo respondería, I watch TV with my family. De hecho, esa palabra no se pronuncia family, que hay muchos que dicen family, es family. Family, no es una fa, sino es una ea, family. I watch TV with my family. La última, vamos a hacer la última aquí. ¿Cuál? Díganme ustedes una en español, le traducimos a ver. ¿Con quién haces ejercicio? Digamos. ¿Cómo sería ese? ¿Con quién haces ejercicio? Who do you exercise with? Okay, we can say. Who do you exercise with? ¿Con quién te ejercitas? Who do you exercise? Si queremos decir, ¿con quién haces ejercicio? Who do you exercise with? And do you remember, I can say, I do exercise with my, do you know what is bodies? Body mean, bueno, ya tenemos friends, que es amigo, muy utilizado para decir como el parcero. Hey, what's up, buddy? Siempre se saludan, digamos, bueno, hay muchos que saludan así como, hey, what's up, buddy? What's up, buddy? Buddy significa ese como parcero, compadre, bueno. Doggy. De la región. Doggy. ¿Quién dijo algo? Entonces ya saben, hay, bueno, es como para que se vayan grabando otra palabra. ¿Sí? Listo. Okay, now here we have this part. Now look at this part. Where do you play? Ah, okay, bueno, I play with some friends for work. ¿Con quién juegas béisbol? Yo juego con algunos amigos del trabajo. Where do you play? ¿Dónde juegas? Menos mal, si se dan cuenta, esto lo alcanzamos a ver el segundo nivel. Sí, cierto, sí, fue las WH question con el presente simple. Siempre me gusta verlas desde el segundo nivel para que ya aquí pues les quede un poco más fácil. Where do you play? ¿Dónde juegas? Si se dan cuenta, vean, si ven que siempre va la WH question, que está remarcada, después sigue el do o el does, dependiendo de la persona, aquí solo lo están haciendo con el do, y después va el verbo y el complemento. Where do you play? ¿Dónde juegas? We play at Hunter Park. Nosotros jugamos en el parque Hunter. How often do you practice? ¿Qué tan frecuente practicas? We practice once or twice a week. I think that the last class we already saw this. Creo que
antes de salir a Semana Santa, les dije qué significaba este once y este twice. Do you remember? Una o dos veces a la semana. Yeah, very good. So, once es una vez, twice, dos veces. Ya cuando queremos decir tres veces, bueno, just three times. Nosotros practicamos una o dos veces a la semana, a week. When do you practice? ¿Cuándo practicas? We practice on Sundays. Nosotros practicamos los domingos. Recordemos que siempre que sea cosas de días, colocamos el on. Los fines de semana, on weekends. Los lunes, on Mondays. Okay. So, what time do you start? ¿A qué horas empiezas? We start at 10 o'clock in the morning. Nosotros empezamos a las 10 en punto de la mañana. So now we are going to do a little exercise taking into account this part. Actually, there is one that I want you to remember. Do you know what is understand? What is understand? Entender. Yeah. How do you ask me, ¿entiendes? ¿Cómo le preguntamos a alguien? ¿Me entiendes? Le antepone el you. Y el do, ¿cierto? Entonces, como estamos en presente, le ponemos el do. Entonces, do you understand? ¿Me entiendes? Y si le quiero decir a alguien, ¿me entiendes? Do you understand me? Digo, yes, I understand you. Esta palabra siempre a veces se les olvida cómo pronunciarla. Understand. ¿Sí? Ya tenemos acá, remember. What is remember? ¿Recuerdas? Recordar. Recordar, exacto. Yo siempre a ustedes les digo, ¿se acuerdan cuando vimos tal cosa? Pues se los digo en inglés. ¿Cómo me preguntarían ustedes? ¿Te acuerdas del tema? No sé. ¿Cómo preguntarías? ¿Te acuerdas del tema de inglés o algo así? ¿Tú recuerdas? ¿Cómo preguntamos eso? ¿Tú recuerdas? Do you remember top? Yeah, very good. Do you remember the English topic? Digamos. Aquí ya va el otro complemento. ¿Te acuerdas del tema de inglés? Do you remember? Entonces, do you remember? Actually, Adele has a song which is called Don't You Remember. Hay una canción de Adele. Se llama, no dice do you remember, sino don't you remember, no sé. Don't you remember, ¿qué significa? Si do you remember, ¿te acuerdas? ¿Qué sería ese don't you remember? ¿Ya no te acuerdas? Exacto, ¿no te acuerdas? Don't you remember, para que lo tengan en cuenta. I remember, ta, 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 bueno. Okay, now look at this. We are going to, according to this, you know, this WH question, what sport, who, where, here we have to put, we have to complete the question. For example, I watch sport on TV every weekend. Really? What sport do you like to watch? ¿Qué deportes te gusta ver? Lo que yo les decía, ¿no? Siempre que hay dos verbos le ponemos el tú. What sport do you like to watch? Soccer is my favorite. Now, here we have the question. Here we have, do you usually watch soccer on Sunday afternoon? If the question is on Sunday afternoon, what can we write of this? ¿Qué preguntaríamos acá? ¿Cuál de esas utilizaciones? When. Esa, very good. So, when do you usually watch soccer? ¿Cuándo usualmente lo ves? Aquí nos respondía los lunes, ¿no? Dice, on Sunday afternoon. Los domingos en la tarde. So, now the next question. And ta-ta-ta-ta-ta. Do you usually watch it at home? No, at my friend's house. Dime. Where? Ajá, very good. ¿Dónde, cierto? Entonces, ¿dónde usualmente lo ves? ¿En casa? No, at my friend's house, en la casa de mi amigo. He has a really big TV. Él tiene un televisor muy grande. Now, this one. Do you go bike riding? Recordemos que bike riding es montar cicla. Dice, at about once a month. Una vez al mes. When. Bueno, si tú me preguntas, ¿cuándo vas a montar cicla? Alrededor de una vez al mes. Suena raro, ¿cierto?
Veamos las respuestas que están acá. De acuerdo a la pregunta. Entonces, siempre que la respuesta tenga usually, always, algún adverbio de frecuencia, en este caso once, twice, debemos preguntar con how often. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan frecuente vas a montar cicla? Dice, about once a week. Ese about significa, en este caso, alrededor de una vez al mes. ¿Ok? Now, we are, according to the topic, to the things that you have to solve, bueno, a usted ya les ha explicado cómo desarrollar esta parte de acá, si no estoy mal. Ok, sí, seguía lo del can, perfecto. That's easy for you. Because now we are going to do one thing. Para cambiar precisamente al siguiente tema, pero antes de eso. Ok, before that, we are going to do a little listening. Let's see how good you are at the listening. Listening, muchachos, es algo que hay que estar practicando constantemente. Si tienen la oportunidad de escuchar canciones en inglés, de ver películas en inglés con subtítulos, de verdad que es muy, muy importante porque, digo porque a mí me pasa, yo dejo, no sé, un mes de pronto de escuchar, de ver películas en inglés o algo así, y uno escucha otra conversación en inglés y ya como que se demora unos minuticos como para volver a coger el ritmo. Entonces, sí toca estar como todo el tiempo escuchando, escuchando, escuchando. Now, look at this. We are going to do a little listening. What sport do you like? So here, I'm going to play an audio about a conversation about Cassie, John, Sue, and they are going to say, do they play or watch it? They are going to say if they play soccer or watch soccer. Here, they are going to say the sport. And here, they are going to say if they played or watch it. Did you understand? ¿Me entendieron de qué se va a tratar el audio? Sí, tenemos que ponerle cuidado a ver si ellos me practican o miran ese deporte. Very good. Entonces va a haber cuatro conversaciones. En esta primera parte nos va a decir el deporte. Yo voy a ir uno por uno, lo voy parando, ustedes me van diciendo. Y aquí nos va a decir si lo juega o lo practica o si lo ve. Dice, do they play or watch it? ¿Ellos lo juegan o lo ven? So now the audio is, I think it's easy for you. Listening. What sports do you like? What sports? Listen to the conversations about sports. Complete the chart. One. What sports do you like, Casey? You know, I don't like sports very much. I don't like sports very much. Okay, I don't like sports very much. I don't like sports. No, que no le gusta el ejercicio, los deportes. Los deportes, ajá. Es en very much, es mucho, very good. So you never play sports? No, I don't. Oh, wait, I do like golf. Oh, really? When do you play golf? In the spring and summer. Okay, when do you play in spring and summer? ¿Cuándo lo juega? ¿Lo juega in spring or summer? ¿En primavera o verano? Bueno, golf. Vamos con el segundo. Two. What do you think of football, John? I like it. Actually, I like lots of sports. Oh, yeah? What sports do you like? Let's see. I like swimming and bike riding and especially baseball. It's my favorite. Baseball's my favorite, too. So when do you play it? Every summer. Okay, so what is it? What is his favorite sport? Swimming? Él empezó a decir, exacto, nadar, montar cicla, empezó a decir los que les gustaban, pero aquí nos pide que cuál es el favorito. Entonces ahí dijo baseball, cuál es el favorito. Okay. Baseball, ajá, very good. Vamos a colocarlo aquí nuevamente esa parte. And especially baseball. Yeah? What sports do you like? ¿Qué deportes te gustan? I like swimming and bike riding and especially baseball. It's my favorite. My favorite, baseball. Baseball's my favorite too. So when do you play it? Every summer. Okay, play or watch? Play. Play. Ah, dice, when do you play it? ¿Cuándo lo juegas? In summer. En verano. Ajá, very good. Now, third. Three. Do you like soccer, Sue? It's okay, but it's not my favorite.
What's your favorite sport? I guess my favorite sport is basketball. Really? Where do you play? Oh, I don't play basketball, but a lot of my friends do, and I like to watch them play. Okay, what is his favorite? What is her favorite? Basketball. Basketball. Does she play or watch it? Watch it. Ajá, ella lo ve, ¿no? Does she watch it? De hecho, en esa partecita acá. Really? Where do you play? Where do you play? ¿Dónde lo juegas? Where do you play? Oh, I don't play basketball. Yo no juego. But a lot of my friends do. But a lot of my friends do. A lot of my friends. Es a lot of, ya se lo escribo acá. A lot of significa mucho. A lot of my friends do. Muchos de mis amigos lo hacen. And I like to watch them play. And I like to watch them play. Me gusta ver cómo juegan. Four. Four. Do you play volleyball, Henry? Volleyball? No. I think it's a little boring. I see. Well, do you like any sports? Oh, sure. My favorite sport is hockey. I love hockey. Now that's an exciting sport. How often do you play? Not very often. About two or three times a year. But I watch it on TV a lot. Okay, what is his favorite sport? El hockey. 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 Play or watch? Ambas. Muy bien. Aquí nos dice en esa partecita. Not very often. It's an exciting sport. How often do you play? ¿Qué le preguntó ahí? ¿Qué tan frecuente lo juega? How often do you play? ¿Qué tan frecuente lo juegas? Not very often. Not very often. No muy frecuente. About two or three times a year. About two, three times a year. Two or three times. Dos a tres veces a la semana. Ajá, very good. Dos o tres veces por la semana. But I watch it on TV a lot. But I watch it on TV a lot. Pero los veo en televisión mucho. Okay, so that's the first part that, okay, now we are going to do, I want you to focus about a new topic that is really important for you. Vamos a ver un tema que quiero que estén muy concentrados, que la verdad es súper fácil, que son los verbos modales. Modal verb. ¿Han escuchado alguna vez de los verbos modales? Modal verbs. Hay unos verbos. Dime. El can. Modal can. Isabel, very good. Los verbos, hay muchos verbos modales, como por ejemplo ese can, que es poder. Bueno, después estaremos viendo otros que es deber, should, que es debería. Bueno, ¿qué pasa con esos verbos modales a diferencia de los otros verbos? A diferencia de comer, beber, no sé qué. Son verbos que se salen de todas, digamos, de todas las reglas a la hora de hacer preguntas, respuestas. Verbos como, yo les había dicho, que cuando hay dos verbos le ponemos to, ¿cierto? Si yo digo, I like to work, me gusta trabajar. I want to travel. Siempre que hay dos verbos, le ponemos un to. En este caso, cuando utilizamos estos verbos modales, ya no ponemos el to. Si yo quiero decir, yo puedo jugar, yo digo, I can play. Ya no es necesario colocarle el to. Ella puede jugar, she can play. Esa es la otra. Cuando estábamos en presente simple, I like, me gusta. Ella le gusta, she likes. I want, yo quiero. Él quiere, he wants, le poníamos la S al verbo, ¿cierto? A estos verbos modales no hay que colocarles ni la S ni nada de eso. No importa si estamos hablando de yo, de ella, de tú, bueno, del que sea, de ellos. De hecho, aquí tenemos una tablita que es esta de acá. Listo, aquí se puede enviar. No importa. De la persona, yo, de he can sing very well, él puede cantar muy bien, he can sing very well, ellos pueden cantar muy bien, they can sing very well, and the contraction is can't, can't, él puede, can't. No puede. Él no puede, he can't, exacto, hay muchos que lo pronuncian can, de hecho, hay lados en los que pronuncian ese can. Cuando estábamos en la universidad, había un man que nos dictaba clase que era de Malta. No he escuchado eso por aquí, que era de Malta, era un negrito. Y él decía can. Decía, yes, I can.
yo no le pregunté que por qué decía can, si yo he escuchado casi siempre, digamos, en las películas o varios americanos que decían can. Él decía que había muchos lados en los cuales decían can, y en la mayoría de lados, en Estados Unidos, británicos, siempre dicen can. De hecho, suena mejor que no decir can. Entonces, can. Yes, I can sing very well. Now for question, now we don't need the do, the does, whatever. We only put the can. Entonces aquí ya no necesitamos el do, does, sino lo que hacemos es colocar este can de primeras. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Puede él cantar? ¿Can he sing? ¿Can she sing? ¿Puede ella cantar? Yes, he can. Si él puede, no, he can't. Y hacemos un ejemplo acá. Siempre recordemos, tú trabajas, do you work? Era con el do, el das. Estos verbos ya no necesitamos ni el do, ni el are. Entonces, una pregunta. Simplemente. ¿Dime? Una pregunta. ¿Cuando el can se puede poner al inicio y después del he? ¿O el she o el...? Dependiendo de si queremos hacer pregunta o respuesta, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, I can play soccer. Yo puedo jugar fútbol. I can't play soccer. Yo no puedo jugar fútbol. Ahora, ¿cómo pregunto? ¿Puedo yo jugar fútbol? ¿Cómo haría esa pregunta? ¿Cómo me haría yo mismo esa pregunta? ¿Puedo yo jugar fútbol? El can. Can I play? No, digamos, para hacer preguntas, entonces mira, normalmente, ¿qué pasa con estos manuales? Siempre van después del verbo. Digamos, yo puedo jugar fútbol. Yo no puedo jugar fútbol. Yo no puedo jugar fútbol. Ahora, ¿puedo yo jugar fútbol? Este can va de primeras. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir, let me see. Lucía can... ¿Qué puede hacer Lucía? No sé. Can cook... no sé. Can cook... Pasta, no sé. Lucía puede... cocinar pasta. How do you say Lucía no puede cocinar pasta? Lucía can't cook pasta. Lucía can't cook pasta. Now, how do you ask the question? ¿Cómo haríamos la pregunta? ¿Puede Lucía hacer pasta? ¿Cocinar pasta? Can Lucía cook pasta? Can Lucía cook pasta? Very good. Entonces, vea, para pregunta, no importa si hablamos de yo, de ella, lo que sea, siempre va el can de primeras. Si yo quiero decir, mi papá y mi mamá conducir un carro, pueden conducir un carro, ¿cómo diríamos? O mis papás, en general, mis papás, ¿cómo llaman? Mis papás pueden conducir carro. My parents can. Very good, can. ¿Conducir un carro? Drive. Ajá, a car. Entonces, mis papás, recuerden que parents es papás, o sea, papá y mamá. My parents can drive a car. Mis papás pueden conducir un carro. Now, mis papás no pueden conducir un carro. ¿Cómo diríamos eso? Mis papás no pueden. Can't. My parents cannot. Can't. Ajá. De hecho, ¿para qué mencionas ese? La contracción de esto es can't, o yo puedo decir cannot. Que esa es la, digamos, la forma larga, esa es la contracción. ¿Listo? Es más usado el can't que el can't, que el cannot, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, my parents can't drive a car. Yeah, my parents can't drive a car. Now, the question. How do we ask the question? ¿Cómo preguntamos? ¿Mis papás pueden conducir un carro? Can my parents drive a car? Mm-hmm. Drive a car. Yeah, very good. ¿Quién tiene alguna pregunta de cómo hacer? Ve, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo hacer afirmación, negación y pregunta. Para preguntas siempre va el can de primeras. ¿Quién tiene alguna duda de este verbo modal? ¿Easy or difficult? Easy.
All right. Now, ask me, ese can lo utilizamos más que todo para habilidad, para decir en qué somos buenos nosotros. Por ejemplo, aquí, Lucía puede cocinar pasta. Ellos pueden, es para decir en lo que nosotros somos buenos. ¿Cómo me preguntan ustedes? ¿Puedes que puedes hacer ejercicio, no sé, todas las semanas? ¿Cómo me preguntarían ustedes eso? ¿Puedes tú hacer ejercicio todas las semanas? ¿Toda la semana? Puedes ejercitar. Pero va, preguntaba primero él. Can you ejercitarte, por ejemplo? O sea, ¿puedes ejercitarte todos los días? Can you exercise every day? Bueno, no sé si les di al principio, cada semana o cada día. Bueno, every day, cada día. Entonces, ¿puedes tú ejercitarte cada día? Yo respondería, yes, I can. Ya no, si quiero, ahí la puedo parar. Esa es la forma corta, ¿no? Yes, I can. O la forma larga, yes, I can exercise every day. Negative. How do you say the negative? No, I can't exercise every day. Yeah, very good. No, I can't. Que de hecho, esa sería la forma corta. Se podría dejar ahí. No, I can't. O la completamos. No, I can't exercise every day. Yeah. Entonces, ¿puedes ejercitarte todos los días? Sí, yo puedo ejercitarme todos los días. No, yo no puedo ejercitarme todos los días. Now, ¿can Lucía cook pasta? ¿Puede Lucía cocinar pasta? ¿Cómo diríamos? Sí, ella puede cocinar pasta. Yes, she can. Que la podemos dejar ahí. Yes, she can. O yes, she can cook pasta. En negative, no, she can't cook pasta. That's all. Now, final question. Excuse me, teacher. Tell me. I have a question. En vez de exercise, ¿se puede utilizar el workout que su merced nos había dicho? Very good. That's really good. Ajá, pues recordemos que tenemos dos formas de decir. Tenemos workout. Si ustedes me pueden, en vez de preguntarme, ¿puedes ejercitarse? Ustedes me pueden preguntar, ¿can you work out every day? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos preguntas? Simplemente aquí me están preguntando, ¿puedes ejercitarte? Lo mismo, ¿puedes ejercitarte todos los días? Aquí recordemos que también este workout es ejercitarse. ¿Listo? Es muy, 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 muy utilizado. De hecho, es mucho más que este exercise, este workout. ¿Puedes tú ejercitarte? Que yo diría, yes, I can work out. Puedes utilizar ahí cualquiera. Now, look at this. Vamos a cambiar acá. Can your parents drive a car? How do you answer? ¿Cómo responderíamos esta acá? Can your parents drive a car? Yes, they can drive a car. Very good. No, they can't drive a car. Ese es el verbo modal can. De hecho, todos tienen la misma metodología de preguntar así, pero quería que viéramos primero ese can. ¿Quién tiene alguna duda? Do you have any question? ¿Está claro? Is that clear or not? Because actually, look at this part. In this part, you have to use the can or can't. En la quinta página tienen que utilizar precisamente este can o este can't. No, espera un segundo. Okay, look at this. Write questions and answers about these people. Escribe preguntas y respuestas sobre estas personas. So look at this. According to the image, according to the image, you are going to ask a question. For example, can Andrew fix a car? ¿Puede Andrew arreglar un carro? According to the image, no, he can't. ¿De acuerdo a la imagen? Pues vemos que no, él no puede. Now, what is the question here? ¿Qué pregunta podríamos hacer acá? Según la imagen. Can Chris and Nick practice swimming? Yeah, very good. Podemos decir solo, digamos, swimming.
espérame, swim. Porque recordemos que swimming o go swimming es ir a nadar, pero swim como tal es nadar. Entonces, ¿can Chris and Nick swim? ¿Pueden Chris y Nick nadar? Answer. Yes. Yes, they can, ¿cierto? Aquí nos están pidiendo solo la forma corta de las respuestas. ¿Pueden Chris y Nick nadar? Sí, ellos pueden. De acuerdo a la imagen. Vamos a hacer otro acá. For example, this one. With Juliet. Aquí pueden ser hacer yoga o estirarse. Bueno, pero vamos a hacer este con Juliet. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Qué preguntaríamos acá? ¿Cómo sería ese? Can Juliet cook a cake? Yeah, very good. Aquí, ¿puede Juliet cocinar bueno, una torta, a cake? De hecho, si solo ponemos el cook, está también bien. ¿Puede Juliet cocinar? Bueno, para aquí, ¿puede Juliet cocinar un pastel? Está muy bien también. Answer. What is the answer according to the image? No, she can't. Very good. No, she can't. Y el listo. Eso es lo que tienen que hacer con estas de acá. Recuerden que el can siempre va a primeras. Can, Kenji, y después el verbo. Can, Erika, ta, ta, ta. Can, Natasha, ta, ta, ta. That's all about this part. Eso es todo sobre esta parte de acá. Desde esa página. Who has any question? ¿Quién tiene alguna pregunta de este can? Is that easy or difficult? I think that's easy, no? Creo que no es complicado como tal, no es difícil. So I think that we are going to let it like this. Vamos a dejarlo acá. We are going to let it like this. Como ya les dije, si tienen la opción de, hay muchos que tienen, si tienen la opción de descargar Duolingo, es una buena opción, digamos, para aprender vocabulario. Si tienen Netflix, hay mucha gente que pone las películas en inglés y pues de pronto se aburre porque no entiende muy bien. Pueden colocarlas en español con subtítulos en inglés. Aprenden mucho, mucho vocabulario, o sea, colocándola en español normal y subtítulos en inglés. Porque si acá dice, no sé, oh, miércoles, está, y aquí dice, oh, shit. Entonces, ah, bueno, miércoles es shit. Y así empiezan ustedes a aprender mucho vocabulario. Y es fácil, sabiendo películas, aprendiendo, digamos, inglés, es una muy buena forma. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso sería entonces todo por esta parte. No questions. I think that you don't have questions. Okay, so I think that's all for today, okay? So that's all. Bye-bye. See you tomorrow. Have a good afternoon. Hasta luego, profe. Gracias. Bye-bye. You're welcome. Bye, teacher. Bye, teacher.